algunas ideas que me gustaría dejar claras. La primera es que no todos los pacientes cardíacos son iguales, es decir, los únicos o los que más riesgo tienen si se cogen la infección son los pacientes con enfermedades cardíacas graves, infartos, insuficiencia cardíaca, etc. Patologías benignas como arritmias y otras cosas tienen exactamente el mismo riesgo que la población general. El riesgo de los pacientes cardíacos frente al COVID es si se cogen la infección. No tienen más riesgo de cogerse la infección. Es decir, las medidas preventivas son las mismas que para los demás. Lo que hay que advertir es que, independientemente de que se estén los hospitales y las unidades intensivas, etc., dedicadas fundamentalmente a los pacientes infectados, los demás pacientes que tienen otras patologías cardíacas agudas tienen que venir exactamente igual que antes y no esperar y no tener miedo a que se vayan a infectar, porque hay que tratarlos inmediatamente igual que antes. El ejercicio físico es uno de los mejores tratamientos para las enfermedades cardíacas crónicas, el colesterol, la tensión, etc. Y muchos de ellos tienen que hacer ejercicio y lamentablemente no lo pueden hacer por este confinamiento irreflexivo que tenemos. Hay que decirles que tengan un poquito de paciencia y que intenten hacer todo el ejercicio que puedan dentro de sus posibilidades.